Bien, el día de hoy les quería mostrar una actualización del aplicativo de escenarios virtuales compilados con Unreal Engine, pero con una interfaz de usuario para o un panel de, digamos, de acciones para controlar el set virtual. Este set que estamos viendo aquí en pantalla, para los que no han visto el video anterior que tengo, este es un set, como pueden ver el render es muy pero muy bueno. Es un set hecho en Unreal Engine, pero que ha sido programado de tal manera, les voy a mostrar aquí, que tiene una interfase de usuario. Esta es la interfase. Pueden ver aquí a la izquierda. Este set, ¿cómo se alimenta? ¿No? Tiene la persona que es la cámara, ¿no? Con lo que se va a hacer el croma. Y tienen monitores. Voy a mostrar aquí uno. Por ejemplo, este escenario tiene ahí un monitor donde ustedes también pueden colocar lo que son videos. Ese monitor está alimentándose a través de un... Bueno, se puede alimentar de dos maneras. Por medio de una señal NDI, que la puedo disparar desde el VMix o desde el software que tengan, Resolume, un TriCaster, un OBS, un VLC, o pueden cargar en este, especialmente en esta nueva versión de este aplicativo, ya tiene la opción para cargar directamente desde el programa un video, como es el caso que yo he hecho, ¿no? Ese de aquí. La cámara de la persona que esté cromando, en este caso viene desde, voy a poner acá, viene desde el VMix que yo estoy usando en este momento, pero al ser una señal NDI puede venir, como les digo, de un TriCaster, de un OBS o cualquier tipo de software con funcionalidades de NDI. En esta versión en especial también se han habilitado la opción de una tarjeta de captura. Pueden tener una Blackmagic y alimentar directamente el software. Entonces, es bastante práctico. Entonces, las señales de entrada por NDI, un archivo grabado, un archivo multimedia o una tarjeta de captura. Entonces, lo fantástico de este software es que no necesitan tener una computadora con Unreal Engine y con un operador que entienda lo que la programación de este software para obtener este tipo de resultados. Como pueden ver acá, yo tengo todos los menús, el menú de la izquierda, que es el menú de entradas, el menú de fuentes para colocar a mi talento con la cámara, el apoyo de las pantallas. Acá tengo dos, una con un archivo multimedia y una que está saliendo desde el VMix con unas por señal NDI. Acá abajito pueden ver la leyenda. Con W muevo la cámara hacia adelante, S hacia atrás, A a la izquierda, D a la derecha, E arriba, la C abajo. Puedo hacer movimientos con las direccionales, una rotación también. Y incluso acá a la derecha pueden ver que tienen un pequeño panel que son presets de cámara. Por ejemplo, yo puedo colocar aquí, este es mi preset 1. Y luego voy a alejarlo y este va a ser mi preset 2. Y simplemente ir presionando esta botonera que tengo aquí. Tengo también los tiempos de la velocidad, digamos, de las transiciones de la cámara para lo que son los movimientos. Y aquí, por ejemplo, esta parte de edit es para que yo pueda mover al talento, lo puedo agrandar, lo puedo... No, ya es un tema de cómo lo quieran configurar, pero es bastante bueno. Y aquí me había estado olvidando la mejor parte, que el escenario es modificable en ciertos aspectos. Por ejemplo, acá tengo el valor que es la sombra del talento,
y este color settings, que es la exposición, el bloom, que es básicamente la iluminación, pueden ver ahí si les gusta mucho o poco. Puedo variar los colores del escenario, ahí pueden verlo, tengo una paleta de colores, ¿no? Básicamente en los escenarios que este desarrollador tiene, tienen todas estas opciones. Como les repito, yo ya he hecho unos videos de análisis de este tipo de software, pero la diferencia de esta versión nueva es que, aparte que les acabo de indicarlo, lo que pueden cargar un archivo multimedia y reconocer tarjetas de captura, es que también incluye ahora una opción de chroma key. Acá pueden ver que dice Keyer. Entonces hago un clic aquí y donde está la parte de chroma. ¿Ven? Ahí está mi verde. Yo acá tengo la paleta y acá escojo el color y simplemente con eso voy graduando. Esto es muy útil para los usuarios que de repente trabajan con TriCaster, con los TriCaster de modelos antiguos. ¿Por qué? Porque los TriCaster, en el caso de Bemix, les voy a mostrar aquí en mi pantalla. Déjenme ver. Sí. En el caso de Bemix, Bemix tiene la facilidad que si yo lo que estoy haciendo para que vean el pico, yo tengo una laptop donde está corriendo este aplicativo, que es este de aquí, el que mostramos hace un momento, y tengo mi computadora, que es donde estoy corriendo el Bemix. En el Bemix tengo lo que es mi talento con mi pantalla verde, que en su caso puede ser la cámara que capturen, y esta la mandan, esto de aquí la estoy mandando por NDI hacia la laptop que tiene el programa de software de Unreal con 3D. Pero la facilidad para los usuarios de Bemix es que Bemix sí permite la salida con canal alfa. Aquí, ¿no? Ustedes eligen en alfa channel, pre-multiply it, y bota canal alfa, y no tienen ningún problema porque al entrar al software el canal alfa se reconoce y se puede trabajar. En el caso de los usuarios de TriCaster, TriCaster no bota canal alfa. Entonces es un problema mandar el verde y no tener dónde cromarlo. Tendrían que bypassearlo con otro software, ya sea Bemix o un OBS. De repente me parece que también hace el tema de croma. Pero con esta nueva versión del software, ya no importa eso porque el croma lo pueden hacer dentro del software. Entonces es bastante útil, la verdad, este aplicativo. Entonces el flujo es bastante sencillo, como les digo. En mi caso ahora mismo de Bemix, mando lo que es la cámara, esta cámara de aquí, la estoy mandando al software, el software la recibe, lo agrega, digamos, a lo que es la escenografía. La escenografía mezcla las otras señales NDI que puede salir del mismo Bemix o de otras computadoras para el tema de las pantallas. Voy a colocar aquí. Activar el croma. Ya, entonces ahí pueden ver que yo tengo pantallas. Por ejemplo, esa pantalla, la del fondo es una grabación y la de la derecha es una señal que sale del mismo Bemix, la que estoy generando yo ahora mismo. ¿No? Vamos a ver aquí. Y eso, digamos, se compila y el software genera una señal NDI que pueden ver aquí, donde dice output, genera una señal NDI y esto lo vuelvo a meter al Bemix y ya tengo la composición con el escenario, digamos, con Unreal y con todas las funcionalidades de las texturas que usa, del acabado. Hay otra salida también que se llama Spout. Este es una, no voy a llamarlo un protocolo, pero sí es una tecnología que permite, digamos, mandar video dentro del mismo dispositivo. Por ejemplo, ustedes a veces mandan la señal de Bemix hacia un Zoom que está corriendo. La señal nunca sale del computador, siempre es, mandan de un aplicativo a otro en el mismo computador. Hay una, pueden verlo en la página web de Spout. Hay ciertos programas que tienen esta tecnología, por así llamarlo, para mandar video, y es
tienen una mejor calidad, consumen menos recursos que el tema de NDI. Entonces, por ejemplo, si tienen una computadora muy potente y corren el vMix con el software en la misma computadora, pueden usar esta opción de Spout Out. ¿Ok? Este software, vamos a ver aquí en mi pantalla. Déjenme que les muestro. Les voy a dejar el link. Ok, les voy a dejar este link de aquí, que es donde está colgado la, digamos, es la página del desarrollador. Este set en particular lo está dando, entre comillas, gratis, para que se familiaricen con el software. Y de repente, para alguien que tenga algún evento, tenga algún programa de juegos, le pueda servir, porque no tiene ningún tipo de marca de agua, no tiene restricción alguna, lo pueden usar. Es lo más valioso de esta publicación. Digo entre comillas que es gratis, porque aquí cuando entran a la página van a ver, no, acá están todas las características, pero aquí tienen que comprarlo. Si ven, ha puesto $0.99, básicamente ponen un dólar aquí y ponen sus datos de pago y les carga un dólar para cargarlo. Es un tema de porque la página no acepta subir videos pesados sin ningún tipo de costo, por eso es que lo pone a un dólar y no lo puede dar el link directo. Entonces creo que por un dólar probar esta herramienta de 3D para complementar su flujo con vMix, con TriCaster, con Resolume, con OBS Studio, con Wirecast o con lo que quieran usarlo, vale la pena. Y si les gusta la calidad, pueden entrar aquí en la tienda Creative Ideas y tienen más escenarios, y así son los escenarios con costos. E incluso yo he mostrado alguno de estos. Miren, acá está el precio. Espero les haya servido y conmigo será hasta la próxima.